Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turquesa Accesorios. Hoy les voy vengo a enseñar a hacer un anillo. A continuación, los materiales. Después de tener ya la lista de nuestros materiales, entonces acá, como pueden ver, tengo una argolla en bronce que tiene 6 huequitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar un pedacito de nuestro alambre número 22 y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a rellenar. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra pinza de tubo y nos paramos muy en el bordecito y comenzamos a girarla. Girar sobre nuestro mismo centro. Y para eso, luego después cogemos nuestra pinza de punta, hacemos una especie de espiralito pequeñito, lo doblamos y vamos a comenzar a meter nuestras pepitas. Como pueden ver, acá nos queda una puntita. No debemos. Como este alambre es muy maleable, entonces lo podemos dejar bien organizadito nuestro espiral. Cortamos a una medida como de 1 centímetro y hacemos argollita. Ya que tenemos nuestra argollita, entonces vamos a comenzar a rellenar estos circulitos del anillo. Para eso, entonces, nuestra pepita la metemos acá en una de las argollitas y cerramos. La idea es que en cada argollita metamos las que más podamos, ¿no? Yo escogí el color morado, pero también tengo unas pepitas adicionales como para combinarle. Entonces voy a hacer otro círculo y seguir. Bordando. Arreglo esto, corto agua argolla. Es muy importante que tengamos nuestra pinza, esta pinza de punta muy delgadita, para poder meternos aquí y poder cerrar bien la argollita que hicimos, porque si tenemos una gruesa no lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces seguimos con nuestro alambre. Listo. Ahora vamos a poner una de otro color. Yo escogí un moradito más suave. Corto, agua argolla, meto aquí, es muy importante que nos queden muy rellenitas las argollitas, porque si dejamos huecos, al cerrar el anillo se nos van a ver los vacíos. Entonces esa no es la idea. La idea es que el anillo nos quede bien tupidito. Bueno, pues como pueden ver, es de mucha paciencia, pero al final el resultado va a ser muy lindo, van a ver. Entonces, yo voy
metas las más que pueda dentro. Voy en la primera argolla. Entonces, vamos a cerrar bien. Seguimos. Cerramos. Metemos nuestra pepita. Centímetro, acuérdense. Hacemos argollita. Traten siempre de la argollita hacerla como a un mismo nivel de la pinza, ya les explico. El espiral siempre va en la punta, el espiral. Si lo hacen más grueso les va a quedar muy feo y no van a poder ver ni siquiera la pepita. Entonces no es la idea. A lo que me refiero a que lo hagan en el mismo nivel es que siempre yo generalmente hago en esta parte del centro donde puedo hacer perfecto mi argollita. ¿Se ven? Y nos queda un tamaño apropiado para lo que necesitamos. También aquí en estos anillos se utiliza mucho el alfiler de bolita. Para las que saben del tema de bisutería, se utilizan los alfileres de bolita, pero a mí me gusta más con el alambre porque me permite decorar las pepitas por encima, como pueden ver. Pero generalmente se hace es con el alfiler de bolita, que los venden en Fantasía y los venden en Oro Golpe, para las que quieren que sus anillos queden mucho más mejor elaborados. Las que trabajan con perlas, muy importante. Pero este alambre ha sido muy bueno para muchos trabajos, las que trabajamos en bisutería. Bueno, aquí ya vamos a cubrir nuestra tercera argolla. Estoy metiendo más o menos como 3 o 4 en cada argollita. Hay unas argollitas que vienen un poquito más grandes, entonces podemos ponerle 5 y de pronto hasta 6. Pero pues depende mucho de la argolla que consigamos, ¿no? Muy importante cerrar bien las argollas al meter la pepita, porque cuando se dejan mal cerradas generalmente se van cayendo, entonces se pierde, pues con el uso y todo se van cayendo, y pues no es la idea que se nos dañe nuestro anillo, ¿no?
el gramaje del alambre también. Yo descubrí que el número 22 es perfecto porque se nos deja manejar muy bien, no es tan grueso ni es tan delgado y quedan muy bien puestecitas las pepitas. Para hacer el espiral, también hay una pinza que es como de goma. En esta ocasión no la tengo conmigo, pero es muy importante tenerla porque eso permite que nuestro alambre no se dañe ni se pele ni nada de esas cosas. Es más fácil trabajarla y no daña el alambre. Nos faltan tres y pude meter cuatro. Pero necesito cerrarlo muy bien. Este anillo va a quedar muy bonito porque este morado como brillante y con el otro opaco da una textura bien bonita. Seguimos cerrando nuestras pepitas. A veces es un poquito complicado cuando ya tenemos varias porque se nos meten y no nos dejan trabajar con las otras. Una moradita. Bueno, venimos acá. Esto va quedando más o menos así. Entonces, nos falta un poquito para que quede nuestro lindo anillo. Les mostré cómo iba quedando para que se animen
a esto un poquito dispendioso de poner las pepitas, pero al final vale la pena. Entonces, cuando ya hemos terminado de meter nuestras pepitas, entonces lo único que nos va a quedar es apretarlas un poquito para que nos queden bien puestecitas. Con eso nos vamos a ayudar con un poquito de alambre, no, sino de nylon. Y vamos a tomarlo en esta posición. Nos vamos a meter acá por el centro, por debajo de donde están nuestras pepitas, y vamos a comenzar a girar para que se vayan como compactando unas con otras. Entonces vamos a meter acá. No necesitamos irnos por un solo sitio, sino la idea es que nos queden todas agarraditas. La idea es que el nylon se nos vaya bien hasta el fondo para que no se nos quede viendo, ¿no? Dejarlo así. Entonces aquí simplemente unimos con nuestra otra puntica, amarramos. Yo aquí por tiempo pues no le metí más pepitas, pero se pueden meter más pepitas, ¿no? Aquí ya todo un nudito bien necesito, cortamos y clavamos la puntica, listo, y tenemos nuestro anillo. Espero les haya gustado este proyecto. Lo hagan en casa. Aquí abajo están mis redes sociales. Fue un placer, como siempre.